A estudiar algo lindo acá en Cojá y Acó, agradeciendo siempre a los anfitriones, Dani y Carolina. Y hoy queremos estudiar algo especial, algo de Pesaj, ¿está bien? Parte de la clase, y otra parte de la clase del sentido de las misvot. ¿Sabía dividir la clase, está bien, en dos? Preparándonos para Pesaj y también profundizar sobre el sentido de las misvot, lo que dice, vamos a ver lo que dice Maimónides, Rambam. ¿Está bien? Primero vamos a empezar con Pesaj, entonces. Esta es la hojita que tenemos. Después vemos si le mando las fotos al grupo. Ustedes saben que un mes antes de Pesaj comienza a estudiar. Bueno, ya estamos dentro del mes. Pero primero empiezo con un cuentito. ¿Está bien? Siempre está el cuentito. 10 citas de personas que dijeron, que hablaron, que pueden ayudarnos a cultivar la gratitud. ¿Está bien? Vamos a analizar 10 frases lindas que nos pueden ayudar a ser agradecidos. Porque a veces, no, uno tiene que ser en esencia agradecido, pero a veces le cuesta. Entonces, primera frase, Tony Robbins dijo así: cambia tu expectativa por la valoración y tu mundo cambiará de forma instantánea. Cambia lo que vos llamás, siempre tenés muchas expectativas, y entonces por tener tantas expectativas a veces se deprime uno, ¿no? Cambia las expectativas por, en vez de tener tantas expectativas, por valoración. Lo que tenemos que primero es valorar, porque si vamos a valorar lo que tenemos, ¿nos van a hacer el agradecimiento o no? Seguro. El tema es que a veces no valoramos lo que tenemos. Segunda frase: lo mejor que puedes hacer para cambiar tu vida ahora mismo es empezar a estar agradecido por lo que tienes hoy. Oprah Winfrey, ¿está bien? Sí. Primero estar agradecido por lo que tenés hoy. Bueno, pero no tengo lo otro. No importa que no tenga lo otro. Pero ¿tenés piernas? ¿Tenés brazos? ¿Tenés ojos? Oye. Son millonarios. Somos millonarios. De verdad, si tenemos un cuerpo, somos millonarios. Abraham Lincoln: ¿podemos quejarnos porque los rosales tienen espinas? ¿O podemos alegrarnos de que los rosales tienen rosas? Está bueno, ¿no? Vos podés ver en los rosales la espina, o podés ver en los rosales las rosas. No, pero mira, tiene espinas. ¿Por qué ves las espinas y no ves las rosas? Mira lo positivo. Vas a ser agradecido. Respétalo. Cuarta, Rabbi Jonathan Sacks: el agradecimiento tiene una conexión interna con la humildad. Ser agradecido tiene que ver con ser humilde. Nos ayuda a reconocer que lo que somos y lo que tenemos se debe a otros y sobre todo a Kadosh Baruj Hu. ¿Es verdad? Porque al ser agradecido, reconocemos que todo viene de ayer. Y eso también te da humildad, porque la humildad viene en entender que nada es de ti 100% si no viene por allá. Albert Einstein: en medio de cada dificultad está la oportunidad. En medio de cada dificultad, porque siempre hay dificultades en la vida, ¿no? Bueno, pero la dificultad puede darte una oportunidad. ¿Para qué? Para salir adelante, para descubrir, es una prueba para progresar. Entonces, en vez de verlo como dificultad, míralo como una oportunidad. Dios me está probando a ver si me enojo o no me enojo. Entonces, ¿a qué? Es una prueba, y con alegría. Todo. Otra, Rav Noach Weinberg, Zichrono Livracha, el Rosh Yeshiva de Eyat Torah: reconoce tus regalos y sea agradecido con la fuente de donde viene. Porque si sabes de quién estás recibiendo, siempre puedes volver por más. Buena. O sea, si sabes de dónde viene, ahí vas a poder volver por más. Pero si no vas a reconocer de dónde viene, entonces ¿por qué alguien te va a dar? Primero reconoce. Charles Dickens: reflexiona sobre tus bendiciones presentes, de las cuales cada hombre tiene bastantes, en vez de sobre tus desgracias pasadas, de las cuales cada hombre tiene algunas. Las bendiciones presentes, de las cuales cada hombre tiene bastantes. Tenemos muchas bendiciones y no nos damos cuenta. También tenemos desgracias, en vez de las desgracias pasadas o de las cuales cada hombre tiene algunas, ¿verdad? También de desgracias, pero mayoritariamente tenemos bendición. Entonces, ¿por qué te enfocas en lo malo y no te enfocas en lo bueno? El medio vaso lleno. Steven Richards: la gratitud también abre tus ojos al ilimitado potencial del universo, mientras que el descontento cierra tus ojos. Cuando tenés gratitud, abrís tus ojos al ilimitado potencial. O sea, hay muchas potencias, tenés mucha potencialidad en la vida.
Pero cuando estás descontestado, cuando estás deprimido, se cierran los ojos. Para mí, cada hora es gracia. Elie Wiesel, premio Nobel. Para mí, cada hora es gracia. Cada minuto es gracia. Y siento en mi corazón gratitud cada vez que puedo encontrarme con alguien y ver su sonrisa. Qué hermoso, ¿no? Cada vez que veo a alguien y veo que se sonríe, siento gratitud, me siento bien. Pasó el holocausto. Después de eso, todo es bendición, ¿no? Y una, dos más, una más. Aprende cómo ser feliz con lo que tienes mientras persigues todo lo que deseas. Aprende a ser feliz con lo que tienes. ¿Pero tiene algo de malo perseguir cosas? No. Pero mientras perseguís, valorá lo que tenés. A lo mejor la felicidad no está en el logro, sino en el camino. Había uno, ¿no? Un camino a la felicidad, una película buenísima. Creo que se llama Un camino o El camino a la felicidad. Y que todos son dificultades. Pero dentro de esas dificultades él va creciendo como persona. Entonces, el camino hacia la persona, ¿entiendes? Disfrutar del camino. Disfrutar del momento, porque si siempre va a decir después, y si nunca llega al después, entonces disfruta el momento. ¿Está bien? 10 frases para analizar. Termina diciendo, ¿de qué estás agradecido solo por hoy? Si tienes comida en tu refrigerador, ropa en tu espalda, un techo sobre tu cabeza y un lugar para dormir, eres más rico que el 75% del mundo. Si te digo, no. Si te despertaste esta mañana más sano que enfermo, tienes más bendición que el millón de personas que no sobrevivirá esta semana. Si nunca has experimentado el peligro de la guerra, la agonía de la prisión y la tortura o los horribles espasmos de la hambruna, eres más afortunado que 500 millones de personas que están sufriendo. Y si puedes leer esto, si podemos leer el artículo, eres más afortunado que millones de personas en el mundo que ni siquiera saben leer. O sea que cada cosa que tenemos es un valor. Hoy es el día para reconocer las increíbles bendiciones en nuestras vidas. Solo por hoy, detente, mira hacia arriba, ve la maravilla de todo lo que hay a nuestro alrededor y en nuestro interior. En otras palabras, si supiésemos abrir los ojos bien, estaríamos agradecidos en cada momento. Es que no vemos. Tenemos una matrix que nos desviamos, nos desconcentramos, pero tenemos Baruch Hashem, tenemos hijos, o tenemos esposa, tenemos familia. ¿Eso no vale oro? Eso vale todo. Lo otro, lo material, va y viene. Pero la familia, lo espiritual, esos son los valores. Bueno, entonces, primero empezamos. Ser agradecido fue la conclusión de esto. Bueno, ahora vamos a pesar. La hojita que tenemos es esta. Vamos a empezar. El título, La Geulá. Tradujo la redención de Israel de Egipto. La Geulá se traduce. Geulá es redención. Los hijos de Israel llegaron a habitar en tierra de Egipto por su cercanía familiar a Yosef. Claro, ¿por qué se fueron a vivir a Egipto? Primero que había hambruna. Había hambruna. Sí, pero Yosef no los podía mantener. Sí. ¿Se acuerdan que Yosef le mandó? Sí, pero Yosef, ¿dónde vivía? En Egipto. Y ellos tenían que estar, los tenía que mantener todo el tiempo. ¿Y dónde tenían el alimento? En Egipto. Entonces, por su cercanía familiar a Yosef, tras muchos años, ¿qué sucedió? Para, entonces nosotros salvamos a los egipcios, ¿no? Uh-huh. Yosef salvó la vida a los egipcios. ¿Qué pasó después? ¿Y qué pasó después con ellos? Entonces, ¿por qué nos esclavizaron? Tras muchos años, los egipcios olvidaron. La pregunta es si fue olvido sin querer o olvido a propósito. Y provocaron el olvido del hecho que Yosef los había salvado del hambre. O sea, hay dos posibilidades. Dicen que vino un paró nuevo, un nuevo faraón. Uh-huh. El antiguo no lo quería. Y claro, los primeros lo requerían. Entonces, ¿cómo puede ser que este paró no lo quería? ¿Tiene alguna explicación por qué? Oh, ¿por qué este paró no lo quería? Como que era de otro pueblo y podía pensar como que... Hay una teoría que en Egipto habían dos partidos. Estaban. O sea, los que querían a Yosef, ¿quién eran? Los que habían estado en la época de Yosef. Pero parece que subió una, hubo una revolución y subió otro grupo. Otra dinastía. Entonces esa dinastía... ¿Lo quería Yosef o no lo quería? No. Esa dinastía no lo quería. Esa es una posibilidad. O que, bueno, hay libre albedrío, este se quiere... O sea, quiso sacar toda la historia, porque en Egipto estaba la historia que Yosef era el que los mantuvo. Entonces, de repente tenés que hacer que no se estudie más en los manuales de clase de la escuela
que Yosef es el gran salvador, porque de repente quieren odiar a los judíos. Y comenzaron a esclavizar a los hijos de Israel por muchos años. Mi pregunta es, ¿cuántos años estuvimos en Egipto en total? ¿Saben? 210. 210 años en Egipto. ¿Los 210 años fuimos esclavos? No. O sea, ¿por qué no? Porque los primeros estaban todos bien. Uh-huh. O sea, podemos decir que 80 años por lo menos. Claro, 80 años, años digamos. Tampoco fue tan. No fue la esclavitud. Cuando llegamos a Egipto, cuando Yosef tenía 39. 39. No, y nos fuimos. Algo gobernó 80 años. Sí, y vivió 110. Sí. Para, vivió 110. Sí. O sea, de esos 39. 70 años. Tengo otros 71. 71. Esos 71 años seguro que estuvimos bien, porque era Yosef. Pero después estaban los hermanos, que vivieron otros 20 años más. Entonces podemos decir que en total, más o menos 100 años, no hubo problemas. El problema son los otros 110 años. ¿Claro? O sea que no los 210 años fueron esclavitud, ¿eh? 100 años fueron esclavitud. ¿Cómo decir muchísimo? Igual, es un montón, ¿no? Imagínense, 100 años en esclavo, ¿cuántas generaciones son? ¿Un montón de generaciones? Hijo, nieto, bisnieto, bisnieto, como 5 generaciones y todos esclavos. Es un montón. Es verdad, dije 100 años como que sería. Y es. Cada. Bueno, estoy hasta acá, entonces estuvimos ahí, y ahora Baruch Hashem, Hashem viene a liberarnos. ¿Por qué Hashem decide liberarnos? ¿Hay algún pasuk? ¿Hay alguien pasuk que diga por qué nos libera? Vamos a ver. El comienzo de la Geula. La Torá describe el sufrimiento de Israel, Akadosh Baruj Hu observa su grave situación y comienza con su liberación. Vamos a leer Shemot, Éxodo, capítulo 2. A ver el pasuk. Primero lo leo en hebreo. Vayi vayamim arabim ahem. Y fue después de esos muchos días. Vayamim arabim ahem. O sea que ya pasaron muchos años que ya son esclavos, ¿eh? Estoy en el texto marroncito. Ahora en hebreo y ahora en español. Vayamot melech Mitzrayim. ¿Quién murió? El rey de Mitzrayim. Este rey no era el bueno, ¿eh? El rey malo, ya, ¿eh? Pero muere el malo y sigue otro. Entonces, ¿qué hace a Israel? Vaya Anju bene Israel mina boda. ¿Qué vaya Anju? Como que a Israel empezó a decir, ¡ay, ay! ¿Cómo suplicar o no? Desde la aboda. ¿Qué entienden desde la aboda? El trabajo. Desde la esclavitud. Sí. Baizaaku, que es tzaaka, gritar, grita, clamar, y clamaron. Clamaron. Batal, ya batal el Elohim. Y subió el clamor atención a Hashem. Vamos a prestar atención, ¿eh? Dice que clamaron a Hashem. Lo leo en español. A ver, sí, lo leo en español, ¿eh? Y ocurrió que en el transcurso de los numerosos días, después de muchos días, murió el rey de Egipto. Y dejaron oír voces de sufrimiento. Am Israel deja oír voces de sufrimiento y dolor. Los hijos de Israel por causa de la servidumbre. Y clamaron. Entonces yo pregunto, si está escrito que clamaron a Hashem. Está. ¿Dice? Aquí ¿dice está. Clamaron a Hashem? No, clamaron. Entonces, ¿hicieron tefilá a Dios o no? Sí. No dice. No dice. ¿Dice si es clamar, a quién va a ser? Pero yo digo, ¿por qué el pasuk no lo puso? Si están clamando a Hashem, ¿por qué el pasuk no dice y clamaron a Dios? Faltaba una palabrita, ponela. Miren lo que dice. Y ascendió su imploración hacia Elohim. Dice clamaron. Y ese clamor subió a Dios. Medio raro como está escrito, ¿no? Tenía que saber cómo tenía que haber estado escrito. Y clamaron a Elohim, ¿no? ¿Por qué dice? Y clamaron. Y el clamor subió. Vamos a ver. Por causa de la servidumbre. ¿Y por qué subió el clamor? ¿Por qué subió el clamor? Por la esclavitud. Oyó Elohim su quejido. Tenemos que analizar un verbo. Hay otro verbo. Oyó. Y recordó Elohim su pacto. Ay, que Dios escucha. Ah, entonces si escucha significa que escuchó lo que le rezamos. ¿O no? Ahora vamos a ver. Y recordó el pacto. ¿Qué es recordar el pacto? Quiero definir cuál es el punto que define que Dios nos salve, ¿eh? Dice que hubo clamor de Israel. Dice que Hashem oyó el clamor. Dice que recordó el pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y vio Elohim a los hijos de Israel. ¿Qué vio?
Vivo sufrimiento. El sufrimiento. Entonces es lo mismo que escuchó el sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero ¿para qué utiliza dos verbos? Uno escuchó y otro vio. Porque tienen connotaciones un poco... Obvio que se está hablando metafóricamente, pero yo digo, ¿es lo mismo o son dos cosas? Una son es escuchó cosas. Y otra cosa es vio. Son diferentes. Pero, y hay otro más. Más fuerte que oír, digamos. Y hay otro más, vaiedá. Acá tradujo si apodó, pero ¿qué es vaiedá? Y supo. Hay escuchó, hay vio y hay supo. ¿Por qué tantos verbos? ¿Se entendió lo que quiero analizar? Sí. Bueno, vamos a tratar de ver. Primero vamos a ver lo que dice Rashi o que dice la Jajamim. Y después damos una interpretación nosotros. Explicación. Oyó Elohim su quejido. Miren la explicación, ¿eh? De Rabí Obadiah Forno. Y la plegaria de una parte de ellos, los justos que había entre ellos, ya que rezaron entonces los justos dentro de aquella generación. Seguir Rabí Obadiah Forno. ¿Todos rezaron? Justo. Rezaron los justos. Ah, ¿por qué el pasuk dice? Ahora, miren el planteo. Al final de Devarim, cuando teníamos que traer los bikurim, los primeros frutos, leíamos la historia. Decíamos, y estuvimos en Mitzrayim y hicimos tefilá a Dios. Acá no dice que hubo tefilá a Dios, pero en Devarim dice que hubo tefilá a Dios. Entonces, ¿qué quedamos? Una posibilidad. ¿Por qué en un pasuk no dice que hicieron tefilá a Dios y en otro sí? Porque a lo mejor los que hicieron fueron... Algunos. Ahí está la respuesta. Algunos hicieron tefilá. Algunos se habían también muerto medio paganos. O también, sea, obvio. Obvio, había muchos que hicieron idolatría. Pero tenemos... Mire, en un pasuk dice... En este pasuk dice claro que clamaron. Pero dice que clamaron a Dios. Y en otro pasuk dice que clamaron a Dios. Es una contradicción. ¿Cómo explica Rabí Obadiah Forno? No. ¿Por qué? Pero ¿por qué acá el pasuk no quiso decir clamaron a Dios? Igual es pregunta, ¿no? Este pasuk podía haber dicho clamaron a Dios. Primero porque no todos. A lo mejor no la mayoría. Tampoco. Ah, justo. A lo mejor los justos. ¿Entendieron? Te vamos a analizar según esto. Voy paso por paso. ¿Qué hace que Dios defina intervenir? ¿Por qué Dios interviene para liberarnos? Primero dice que sufren. Y el dolor sube a Misrael. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios que está viendo, que sufrimos, ¿alcanza para que Dios intervenga? Ya, esperen. Acá dice que Dios vio que a Misrael está sufriendo. Y hay un clamor. Ese clamor es como un... También hay parte de tefilar, de rezar, de parte de los tzadikim. ¿Está bien? Pero yo digo, si eso alcanza para que Dios intervenga. Acuérdense que a Misrael había hecho idolatría en Egipto. Lo que dijiste vos. ¿Alcanza o no alcanza? No. ¿Cómo sé que no? ¿Cómo sé que ese punto solo no alcanza? Porque el texto sigue con otros puntos más. Sí. El texto dice así. Por el punto 1, por el punto 2, por el punto 3 y por el punto 4, Dios decide salvarnos. Entonces yo pregunto, ¿por el punto 1 alcanzaba? No. No. ¿Qué? ¿Dios no vio el sufrimiento de Misrael antes? Sí. ¿Y por qué no lo sacó antes? No alcanzaba. Ah, entonces no alcanzaba. No entiendo. ¿Dios ve que Misrael sufre y no nos saca? Entonces yo pregunto, está bien, sufrieron antes. ¿Pero pidieron? No. ¿Rezaron? No. O sea, digamos que yo no... O sea, acuérdense, a Israel hizo idolatría. Fueron esclavizados. Ahora a Israel sufre mucho. Seguro que Dios no quiere que su pueblo sufra. ¿Pero qué espera Dios? ¿Qué hagamos? ¿Teshuva? ¿O tefilá? Entonces yo digo, ¿por qué acá por primera... Si, según este pasuk, que hubo clamor, por lo menos clamor de los tzadikim, hay tefilá. Pero hasta ahora vimos algún pasuk que decía que rezaron... No. Ustedes podemos decir así, pará. ¿Por qué Dios todavía no intervino? Porque a Israel todavía no había pedido. ¿Y por qué a Israel no había pedido? Y estaban asimilados. Habían hecho idolatría, ¿se acuerdan? Entonces a Israel tiene que volcarse a Dios. Del momento que Dios ve que te volcás, lección para nuestra vida, hay sufrimiento, ¿qué es lo primero que tenés que hacer? Si nos viene algo malo, te yubá y te filá. ¿Están de acuerdo que hay que hacer eso? Siempre hay que hacerte yubá y siempre hay que hacerte filá. ¿Dios escucha? Sí. Fíjense, acá en Israel hay el clamor. Hay la parte de la tefilá y los tzadikim. ¿Está bien hasta acá? ¿Con eso se definió o hay algo más? Segundo. Primero, ascendió la imploración hacia Elohim. ¿Qué es ascendió hacia Dios? Como que Dios ve el sufrimiento. Y está la tefilá y los tzadikim, ¿no? Por causa de la servidumbre. ¿Qué es lo que Dios ve? Que estamos sufriendo mucho. Oyó Elohim su quejido
¿Qué ven en el oyó? Oyó sería, acá tengo que decir que sí, que hubo tefilá algo, ¿no? Si Hashem escuchó el tefilá, entonces hubo tefilá. ¿Te puedo decir? Dijimos, Hashem yomea tefilá. Muy bien, tenemos una verajá de la midá. ¿Cuál es la verajá de la midá? Yomea tefilá. Hay una verajá que dice, Hashem yomea tefilá. Hashem escucha la tefilá. Recordó Elohim su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. ¿Cómo recordó? ¿Se lo había olvidado? ¿Se lo había olvidado? ¿Que Dios olvida algo? No. Dios no es un ser humano. Dios no es un ser humano. Dios no se olvida nada. ¿Entonces qué quiere decir recordó? ¿Qué quiere decir recordó? Es un término humano. Un término humano. En sí, también como para decir que reconoce que en ese momento le quiere cumplir el pacto. Ah, o sea que acá se despierta. Se despierta lo que Dios había prometido, el pacto que nos va a salvar. Pero ¿cómo se despierta? Porque el pacto estaba siempre. O sea, en algún momento Dios nos tiene que salvar, ¿no? Porque hizo un pacto. Hay que cumplir el pacto en algún momento. Claro, pero ¿qué estaba esperando de nosotros? Que llegara el tiempo. Que nos volcamos a Yem. Entonces, ¿por qué todavía no se había despertado el pacto? O sea, ¿qué entienden? Hay un pacto que Dios nos va a salvar. Entonces, ¿por qué no nos salvó antes? Porque a Misrael no vimos que a Misrael se había volcado a Dios. Cuando a Misrael empezó a volcarse a Dios... Se activó. Hashem, claro. O sea, que a Israel se vuelca a Dios, más el sufrimiento que estábamos teniendo, Hashem dice, llegó el momento de sacarlos. Sí, no, con la se promesa no Hashem. Exactamente. ¿Se entendió? Y hay otro verbo más que hay que analizar. Dice, vio Elohim y supo. ¿Qué puede ser vio? ¿Y por qué decía vio Elohim? ¿Qué puede ser algo que ve Dios? ¿O es algo que se ve normalmente o es algo que normalmente no se ve? Y solamente Dios lo puede ver. ¿No? Por ejemplo, el sufrimiento físico se ve, pero el sufrimiento espiritual, psicológico, ¿quién lo sabe? Más que todo. Hashem. ¿Y el sufrimiento que tuvieron cuando mataban a los niños? Mataban a los niños, un genocidio. Seguro que Dios ve. Que Dios vio el sufrimiento. Ulay también vio el sufrimiento que no se querían, tener más hijos, porque no querían que los maten. Y supo Dios, supo también habla de algo que supo Dios, algo que normalmente no se sabe, que solamente Dios lo sabe. ¿Entendió? Igual habría que analizar cada verbo en particular, pero está claro que Dios decide intervenir. Hay dos puntos. Uno es el sufrimiento, otro es que a Israel se vuelca a Dios, y otro es el pacto. ¿Se entendieron los tres puntos? Sí. Bueno. Y se apiadó Elohim, dice literalmente lo supo Dios, les prestó su atención... Y no ocultó sus ojos. Vamos al otro lado, la segunda hoja. Y aquí aprendemos para nosotros que Dios maneja el mundo con justicia, ¿no? Sí. Che, pero ¿por qué Dios dejó que seamos esclavos en Egipto? ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué fuimos esclavos en Egipto? Porque nos portamos mal. ¿Entienden? No hay que Dios nos dejó ser esclavos y no hicimos nada malo. Se me está yendo la... A ver si tengo batería. ¿Es una larga o no? No hace falta. Si se va, después la sigo. No hace falta. Segundo. Nuestros sabios enumeraron una serie de méritos que acercaron la redención de los hijos de Israel de Misraim. A ver, ¿cuáles son los méritos según ellos? Akadosh Baruj Hu se reveló a Moshe en el monte Horeb a través de una zarza. Y allí le impuso la necesidad de conducir a Israel. Moshe preguntó a Akadosh Baruj Hu. A ver. Leo en Shemot, capítulo 3. Antes fue capítulo 2. Vayomer Moshe el Elohim. Y le dijo Moshe Elohim, ¿quién soy yo para que haya de ir a Paro? Y para que haya de sacar a los hijos de Israel de Egipto. ¿Es una pregunta o dos? ¿Quién soy yo para que haya de ir a Paro? Y para que haya de sacar a los hijos de Israel. Son dos preguntas. A ver quién la explica. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? ¿Y quién soy yo para sacar a los hijos de Israel? Porque son dos preguntas. Sí. Dijo. A ver qué le contesta Dios. Yo estaré contigo y esto habrá de ser para ti el signo que yo te he enviado. En cuanto saques al pueblo de Israel, habréis de servir a Elohim sobre la montaña. A ver, dice, primero dice, ¿quién soy yo para ir a lo mejor que... ¿Qué puede significar? ¿Humildad de Moshe? ¿Quién soy yo? No era como... Claro, ¿quién soy yo? Ulay, ¿quién pensó Moshe? ¿En quién pensó Moshe? En su hermano. En su hermano, en Aarón. ¿Y por qué Aarón es? Era más grande. Pero más grande. ¿Y Aarón era profeta? Sí. Dice que Hashem le habló a Aarón. Entonces Aarón también es profeta. Entonces Moshe, ¿qué puede pensar? Para, yo soy profeta. Pero Aarón también es profeta. Entonces a lo mejor tiene que ir a Aarón. Entonces, ¿quién soy yo? Pero Dios va a decir, es él. Y después, pero hay una segunda pregunta, ¿no?
Uh-huh. Y para que haya de sacar a los hijos de Israel, de Egipto. A ver si Dios le contesta, vamos a ver. Explicación de Rashi. ¿Quién soy yo? ¿Cuán importante soy de ir y hablar con los Melajim? O sea, como que Moshe diría, no soy la persona indicada. Es humildad, ¿no? Igual Dios va a decir que es el indicado. Pero es humilde. Es humilde, dice. ¿Por qué yo? ¿No es humildad? Sí. ¿Qué pensás? Acho que sí. Sí, es humildad porque dice, porque Moshe es grande, pero... Segundo, y para que haya de sacar a los hijos de Israel, ¿qué mérito posee Israel para que obres por ellos milagros y los saque de Egipto? Entonces la pregunta de Moshe, según Rashi, ¿eh? Y para que los saque de Israel, ¿por qué Moshe Rabbeinu estaría pidiendo un mérito para Israel? Porque Moshe está diciendo, si nos sacás, es porque lo merecemos. Pero Moshe no veía méritos. Dijo, pues yo estaré contigo. Y como preguntaste por qué mérito habrán de salir de Egipto, una causa muy importante poseo yo en esta liberación, ya que en el futuro habrán de recibir la Sagrada Torah sobre esta montaña. ¿Cuál es el mérito? Es medio rara la respuesta, ¿no? Dice, ¿cuál es el mérito de Israel? Entonces, van a recibir la Torah en el monte Sinaí. Pero eso todavía no pasó. ¿Cuál es el mérito? No importa el tiempo. O sea, si para, allí... para, es algo del futuro. Dice, ¿cuál es el mérito de Israel? Entonces le contesta, según Rashi dice, ¿ellos van a recibir la Torah en el monte Sinaí? ¿Te parece poco? O sea que... ¿Que Dios nos eligió? Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos eligió? Porque ya sabía que íbamos a aceptar la Torah. Ah, primero eligió a Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué eligió a Abraham, Isaac y Jacob? Porque, bueno, Abraham fue el primero que reconoció a Shem. Ah, entonces lo eligió a Abraham porque Abraham eligió a Shem. Si Abraham no lo elige a Shem, ¿a Shem elige a Abraham? No. No, o sea, ¿entienden? Todo empieza por la persona. Si vos te mereces el nivel, entonces Dios te elige. Abraham descubrió a Dios, vio que era un gigante Abraham, entonces Dios eligió a Abraham Avinu. Entonces, y Dios eligió a Isaac y a Jacob, entonces Dios eligió a su descendencia. Perfecto. ¿Cuál fue el momento que Abraham eligió? ¿En qué momento? 3 años. Según el Pesukim, según Midrashim, ya a los 3 años Abraham conoce a Dios. Hay otro Midrash que es a los 40. Pero podemos decir que Abraham Avinu busca, hasta lo dejó. Sería como, ¿por qué el que se convierte se dice hijo de Abraham? O una conversa se dice hijo de Sara. Porque Abraham Avinu fue como una persona que se convierte. Sí, sí. Venía de la esclavitud, de la idolatría y descubre a Dios. Por eso todo que se convierte es hijo de Abraham. Siempre se pone el nombre en hebreo, pero hijo de Abraham o hijo de Sara. ¿Está bien? Ahora, Abraham descubre a Dios, entonces Dios lo dice a Abraham. Después Dios elige a su descendencia. Ahora viene Moshe y dice, pero a Israel no se está portando bien. Entonces, ¿por qué no vas a sacar de Israel? Primero que ya le había prometido a Abraham y a Jacob, ¿no? Pero segundo punto, ¿cuál es? Van a recibir la Torah en el Sinai, ¿te parece poco? O sea, Dios sabe todo, ¿viste? Dios está fuera del tiempo. Dios sabe que a Israel quiere la Torah. ¿Todos los pueblos quieren la Torah? No, no todos los pueblos quieren la Torah. No. ¿Conocen el Midrash? Había un pueblo que dice, ¿por qué no nos diste la Torah a nosotros? Dice, bueno, dice, entonces Dios empezó a proponerla. Dice, ¿qué está escrito en la Torah? No robarás. Ah, no, no es para nosotros. Es un pueblo muy ladrón. Dice, ¿qué dice la Torah? No cometerás adulterio. Muy promiscuo. No, no, no es para nosotros. Ahora, ¿y qué dice la Torah? No ha salido de la tría. No, nosotros somos muchos de la idolatría, ¿no? Nadie acepta. ¿Quién es el único que aceptó? Dios. A Israel. Y el chiste famoso, siempre lo repetimos. Dos por uno. ¿Qué le dijo? Sí, dame dos. Le dijo a Misrael, ¿quién recibió la Torah? Entonces a Misrael dice, ¿cuánto cuesta? ¡Es gratis! ¡Deme dos! Dos tabos. Deme dos. No, es un chiste. Es un chiste. En verdad, a Misrael quiere, de verdad, a Misrael, o sea. Que diga que pidió. Pero no, de verdad, es mirarse profundo. Dice, ¿por qué a Misrael va a salir? Porque yo sé que a Misrael quiere. De verdad, a Misrael la quiere. Un judío en esencia siempre quiere la Hizbot. Puede ser que a veces haya muchos que se asimile, que no, pero la chipita está siempre. En esencia que, queremos. En esencia el judío quiere la Torah. Y a pesar de que tenía un grado importante de asimilación, conservaron sus nombres. Eso hubo algo, digamos. Muy bien, muy conservaron bien. Conservaron sus nombres. Conservaron sus nombres en hebreo. Las vestimentas. Las vestimentas. En la zona de Akodesh, el hebreo. Sí, sí. Si había un secreto nacional, no se lo contaban a nadie. Uh-huh.
¿Y no se casaban con egipcias? No, no se asimiló. ¡Wow! Entonces sí que hay mérito. ¿Cuál es el mérito? Solamente tengo un caso. Miren, nombres en hebreo. Shimón, Jacob, Yehudá. No Carlos, ni Diego, ni Pablo. Hablan en hebreo. No hablan ni en inglés, ni en francés, ni en español. Hablan en hebreo. Está bien, obvio no. Está bien. Lo normal es que hablen en egipcio, ¿no? Pará, si vos estás viviendo 210 años en Egipto, ¿en qué hablas? Egipcio. ¿Quién habla en hebreo? Y ellos hablaban solamente en hebreo. Tremendo. Y ponían nombres. ¿Y qué nombre ponían? Bueno, vos pones los nombres egipcios ya. No, nombres en hebreo. ¿Y se casaban con egipcias? No. No, solamente se casaban entre ellos. ¡Wow! Toda miseria. Ah, ahora encontramos otros méritos. ¿Qué mérito es? Conservación como pueblo. Nacional, ¿no? Es una. Hay nacionalidad. Somos el pueblo de Israel. Es grandioso. Y había un secreto, había un super secreto, que se iban de Egipto, ¿no? Sí, era. ¿Saben qué pensaban los egipcios? Que volvíamos en una semana. Ningún egipcio se enteró. Pensaban que volvíamos. Pensábamos que íbamos al monte Sinaí, servíamos a Dios y volvíamos. Ningún egipcio se enteró. ¿Cómo puede ser? Siempre se entera alguien, ¿no? O sea que era un secreto, súper secreto, en millones de personas. Y las vestimentas yudim, el recato. O sea que a Israel se mantuvo. Vemos que hay méritos. ¿Se entendió? ¿Está bien hasta acá? Bueno, esto para empezar de Pesaj. Y ahora voy a cambiar de tema. Segundo tema que iba a analizar. Segundo tema. Esto lo van a guardar, la hojita. Y la traen la semana que viene. Ah. Oh, mirá, está bien. Sí, la guardan. Vos siete. Mejor déjenla acá porque las van a perder. Ah, mira, ya está. Y ahora. Para la limpieza de Pesaj, para aquí, para allá. Le voy a dedicar 15 a 20 minutos a otro tema, que es el sentido de las mitzvot. Y mi pregunta es esta, entramos en un tema filosófico, ¿eh? ¿Cuántas mitzvot hay en total? 613 más la de Rabanán. Más la de Rabanán, otras 7, muy bien. ¿Las entendemos todas? No. No entendemos. Los juquín. ¿Hay mitzvot que se entienden y mitzvot que no? Mi pregunta es, si todas las mitzvot... Si todas mis bots tienen un sentido. ¿O no? ¿O hay mis bots que no tienen sentido? ¿Me entiendes la pregunta? No, acho que acho que sí, que todo tiene que tener sentido. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo podemos entender. Hashem. Claro, ¿cómo Hashem te va a dar algo que no tiene sentido? ¿Sentido? No lo entendemos. O sea, puede ser que nosotros seamos limitados y no entendamos. Pero tiene que tener un sentido. Debe tener, necesariamente. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, Rambam quiere tratar el tema del sentido de las mitzvot. Obvio que a Rambam le encanta él. El motivo de las mitzvot. Y hace una introducción. Quiero leer la introducción, que es profunda. Pero miren, qué interesante, porque es una como algo enfermizo que pasa a veces en la gente que está mal. Ahora van a ver. Está en el Moré Nebujim, Guía de los Perplejos, tomo 3, capítulo 26. Les leo. Quería conseguir en español, perdonen. Se lo leo en hebreo, ¿está bien? Y me escucha. Vi una traducción, pero no era muy guau. Entonces, no, está difícil. Dice así. Que Moshe Kalkuan Shea y Umi Baalea Torah y Me Maasavit Baraj Nimshahim Ahara Jochma. Oja. Esta es la discusión. Si todo lo que viene de Dios viene de una sabiduría absoluta, o si viene de una voluntad absoluta. Es un tema filosófico, ¿eh? Vamos a entrar, ¿eh? Todo lo que Dios dice es... ¿Por qué es? Porque así es su razón. ¿Qué es su razón? Su voluntad. O todo lo que Dios da es porque es, así es su jojma. Dos palabras muy importantes, ¿no? Una palabra es sabiduría, inteligencia, y otra palabra es voluntad. Van juntas, ¿no? Las dos cosas. ¿Está bien? Pero cinco. Se pueden separar, lo decía, si Hashem es Had, se pueden separar atributos, nosotros separamos atributos. De claro, es verdad, no puedo separar porque Dios es único, Dios es único, Dios es uno, y tampoco puedo comprender nada de Dios. ¿No tenés alguna batería, no? ¿Batería para cargar el cargador tenés, no? Como estas baterías chiquititas. Las baterías ¿batería tenés? Vamos a ver, si tiene batería, si no se les va a cortar. Top. Entonces, ¿entendió? La pregunta es profunda. O sea, sí. ¿Todo viene de Dios? Estamos de acuerdo. ¿La Torah viene de Dios? Obvio que la Torah viene de Dios. Pero, ¿viene de...? En verdad no puedo entrar a definir a Dios.
Pero hay palabras claves. ¿Cuáles son las palabras que más se acercan a Dios? Lo que Él quiere, o sea, su voluntad. O lo que Él sabe, su sabiduría. ¿Entiendes? Para que nosotros entendamos. Obvio. El lenguaje humano, digamos. Eso. Pero yo quiero entender, si las mitzvot vendrían, ¿desde qué parámetro? ¿Un parámetro de voluntad de Dios sabia? ¿O voluntad ciega? ¿Entienden? Pero es obvio que van a decir sabiduría, ¿no? Pero quiero explicárselos. Ahí lo leo. Dice... si no hay, no pasa nada. ¿Conoces una batería? No, Dani, son cosas de Dani. Ah, pero hay que ver si está cargada también. Bueno. Lole bakayat tahlit. O sea, o todo viene de una sabiduría tremenda de Dios, porque tiene un objetivo. O todo viene de una voluntad de Dios que nosotros no podemos entender. Y es así, la voluntad de Dios. Pero si de Dios es sabio. Kajel kusota machloket beazmabe mayenatal la minamisbot. Ahora viene el machloket. Acá viene el machloket. Hay quienes piensan que todas las mitzvot vienen de una sabiduría tremenda de Dios. Por lo tanto, si vienen de sabiduría, ¿deben tener sentido? Sí, sí. Claro. No pueden venir de una sabiduría si no tiene sentido. O que vienen de una voluntad, y esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué tengo que hacer la mitzvot? Porque la voluntad de Dios. Bueno, pero ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios. Bueno, pero ¿tiene algún sentido o no? Ahora, esto es lo que quiero decir. Lo voy a decir en mis palabras, ¿está bien? ¿Por qué tienen que ser excluyentes? Una cosa no tiene por qué ser excluyente. O sea, de una voluntad totalmente sabia. Sí. Exactamente. Te voy a decir cuáles son las dos teorías, ¿eh? Las dos teorías. Hay una teoría que dice, obvio que es una voluntad totalmente sabia de Dios, por lo tanto las mismas tienen que tener un sentido. Puede ser que a veces no sepamos, pero están nosotros tratando de estudiar el sentido de las mismas. ¿Están de acuerdo? Seguro, ¿no? Me parece que es... ¿Están de acuerdo con esto? Y están los que dicen, miren los que dicen así, que no. Porque si yo le doy un sentido a la misma, le digo, ah, Dios lo dijo por eso, solamente por eso,